OBN Radio presenta el programa Tu Conexión, aquí y ahora, conducido por Elaine Enríquez. Les damos la bienvenida a este bello programa Tu Conexión, aquí y ahora. Qué privilegio, qué honor compartir con todos ustedes todas las semanas. Hay tanto que les podemos traer del mundo cristiano que yo sé que va a ser edificante para sus vidas. Hoy tengo una invitada muy linda, muy especial. Está aquí conmigo en los estudios de OBM Radio. Con nosotros está Mabel Molina. Ella es una bella salmista. Vamos a conversar con ella. Vamos a conocer su música y vamos a conocer también mucho más sobre ella, su vida ministerial. Mabel, bienvenida. Qué gusto tenerte acá en el programa, en Tu Conexión, aquí y ahora. Gracias, de verdad, para mí es un honor y primero gracias a Dios por estar aquí y un honor estar contigo y que me des de tu tiempo para poder venir a visitarlo y hablar con todos ustedes. ¡Qué linda! Gracias. No te los digo, ella es tan bonita y canta preciosa y vamos a estar disfrutando de esta música en el transcurso del programa. Mabel, ¿cómo fueron tus inicios en la música? Y si puedes también compartir con nosotros, ¿cómo fue ese momento a donde tuviste la oportunidad de conocer del Señor de la forma que hoy lo conoces y como hoy tú le ministras y le cantas? Bueno, desde niña siempre me encantó la música. Yo tengo la música, como le digo a la gente, en la sangre. Mi abuelo cantaba muchísimo y cantaba bonito y era muy conocido en Cuba y aquí. Y algunos de mis familiares tocan y hacen décimas, mi papá canta. Entonces lo tengo en la sangre. Y un día le dije a mi mamá, cuando yo sea grande, yo voy a ser famosa y voy a cantarle al mundo y te voy a comprar un carro y vas a tener un carro del año y nunca vas a tener que trabajar más. Y entonces ella se rió y no fue hasta que los golpes de la vida, las depresiones, dos divorcios, me quedé con un niño chiquito y fue cuando vi la gloria de Dios sobre mí, que casi me suicidio de tantas depresiones. Y no fue hasta cuando Dios me salvó por una llamada telefónica, fue cuando yo decidí, no le voy a cantar al mundo, sino voy a cantarle al mundo de Dios, de ese Dios vivo que hizo ese milagro de salvarme la vida. Así que por eso estoy aquí. Wow. ¿Cómo fue el proceso ese tan difícil? Hay tantas personas, Mabel, que pasan por situaciones muy similares. ¿Cómo es que pudiste desprenderte de esa etapa de la depresión y eso que tanto a lo mejor te agobiaba para entrar en lo que era el suicidio? Uh-huh. Si nos puedes profundizar un poquito más basada en esta experiencia de vida para poder fortalecer a aquellas claro. personas que nos están escuchando hoy en día que sí hay esperanza y la esperanza Amén. Está en el Señor, porque hoy tú eres un testimonio más Amén. Para la gloria del Señor. Amén, yo lo creo. La única forma que yo pude salir, ay, permiso, que yo pude salir de eso fue clamando a Dios, fue literalmente a gritos, diciéndole que por favor que me quite estos pensamientos, que me quite estas voces de la cabeza, que me quite el turbellino en mi cabeza, porque literalmente sentía que era como un tornado adentro de mi cabeza o un huracán que no me dejaba ni pensar, no me dejaba ni cuando me daban consejos, escuchar los consejos, era como una pared. Y entonces fue no hasta que literalmente ese mismo día o noche lo iba a hacer, fue cuando grité y clamé a Dios y le dije, por favor, yo necesito que tú me salves, yo necesito que tú hagas que alguien me llame para que pare de lo que yo voy a hacer, porque esto no viene de ti y esto no está correcto. Y haz que alguien me llame por el teléfono. Y entonces fue que cuando iba a tirarme delante de un carro, mi teléfono sonó y Dios usó una señora. Y fue literalmente, es que la única manera es clamando a Dios que te pueda salvar o quitarte de esa depresión. No, definitivamente que sí. Y te damos gracias por compartir esas experiencias, porque hay situaciones y cada una de esas situaciones son diferentes. Exacto. Pero qué bueno que de todas Dios nos puede Amén. Librar. Y hoy estamos felices y contentos que estés acá, gracias. Ahora en tu familia OBM Radio. Vamos a apoyarte gracias. Y vamos también a colocar toda tu música en el ámbito de lo que es la emisora radial. Así Amén. Que las personas los van a poder disfrutar donde quiera que estén. Es una bendición. De verdad que gracias a Dios y a ustedes.
Definitivamente que sí. Vamos ahora a ver acá en pantalla esta bella imagen que nos dice Dress Me in White, de blanco vísteme. Es el tema que estamos en estos momentos pues lanzando. Háblame un poquito de que tuviste una pequeña ausencia de la música y ahora vuelves otra vez y con esta bella canción. Amén. Tuve una pausa por las depresiones y todo, después que el Señor me salvó del suicidio, la depresión seguía. Pero ya los pensamientos de quitarme la vida, el Señor me lo libró, me sané. Pero tuve una pausa y entonces para poder sanarme, porque no quería ser como una hipócrita, pararme en un altar y hablar de Dios cuando yo estaba herida. Y entonces le dije a una amiga mía, ¿sabes qué? No voy a cantarle más al Señor, que se busque otra, porque yo me salvó del suicidio, pero todavía tengo esa depresión. Y no quiero hablar a las personas si yo estoy pasando por algo así, de que sí, Dios salva, pero no quiero decirlo hasta que no me sane. Y me dice mi amiga, tú estás equivocada, el Señor te escogió a ti, tienes que hacer lo que el Señor te ha pedido hacer, que es hablarle a su pueblo, hablarle a la gente que no lo conocen, para que sean salvos, y a través de la música. Y me puse brava con él, le dije, que se busque otra. Y me acuesto a dormir esa noche y me acuerdo que el Señor me habla, viene el Espíritu Santo y me dice, tú eres adoradora. Sigue cantando, tú eres adoradora y yo estoy en control. Y ahí me desperté y dije, wow, Señor, ok, hay que adorarte entonces. Pero por favor, quítame esta depresión porque no puedo. Y así fue poco a poco que empecé a ministrar en diferentes iglesias, a predicar la palabra como Dios me salvó. Y literalmente fue cuando ya mi sanación estaba empezando y no me estaba dando cuenta. Y ahí dijo, ok, Señor, vamos a seguir cantándote. Y ahí fue cuando vino el álbum que empezó para la gloria de Dios en el 2019. Y así fue. Y qué maravilloso es esta imagen. Cuéntanos un poquito de la experiencia, donde pudiste grabar también el video musical. Bueno, el video musical no se ha hecho todavía, pero el grupo, bueno, el marketing que estamos usando, que son excelentes personas, Betty y Mesa, que son de Promesa Marketing, nos hicieron un video, un musical video, se me fue el Spanglish ahí, sí, que es el que vamos a traer acá, sí, para que la gente disfrute y amén, puedan ver de lo que estamos nosotros ahora pues tratando de explicarles. Sí, esta foto de cover fue en Tennessee, fuimos de visita allá, es un barn de bodas que se llama Happily Ever After at the Barn. Y son gente maravillosa también y tuve la oportunidad de conocerlos a ellos y me tiraron esa foto muy linda, muy fina, de verdad. A mí me encanta y yo sé que a la audiencia les va a fascinar. Bástate mi gracia. Es otro de los temas que vamos a traer a conversación. Amén. Y yo quisiera que le explicara a la audiencia y conocer más del motivo por esta canción, porque tiene un título muy fuerte, muy lindo, que todos necesitamos de la gracia del Señor. Amén. Esto también fue con una conversación con la misma amiga mía, que ella es escritora, y yo le dije, necesitamos usar nuestros talentos para poder ayudar a los demás, porque hay personas que se están pensando suicidarse, hay personas que se están divorciando, que se han quedado sin trabajo, con un niño chiquito, como en mi caso pasó igual, y están struggling, están, ¿cómo se dice eso? Sí, luchando. Pasando trabajo. Luchando, sí. Right. Necesitamos algo para que ellos sepan que Dios está en control y que Dios los va a salvar como me salvó a mí. Y la salvó a ella de muchas dificultades. Y me dijo, ok, me voy a meter con el Señor y voy a escribirte una canción. Y ahí nació Bástate mi gracia. Y entonces es una canción muy poderosa que nos hace recordar que en nuestros dolores, nuestros rechazos del mundo, de la vida, de amistades, de familia, nuestros problemas y situaciones, no podemos ser Dios porque no podemos arreglar el mundo. Entonces es un recordatorio a todos nosotros y a que no conocen a Dios que tenemos que bastarnos en su gracia, que Dios con eso solo Él trabaja y en que nuestras debilidades Él es fuerte, Él sigue siendo Dios y que Él va a resolver todos nuestros problemas. Definitivamente que sí, y es algo que nosotros debemos de reconocer y también de siempre tenerlo muy pendiente cada vez que vienen esos momentos difíciles, esas situaciones que se levantan. Debemos de siempre confiar y tener esa fe. Y la fe, qué importante es, Mabel,
para poder encaminarnos en los retos del Señor. De verdad, te digo, te confieso que si no fuera por mi fe, literalmente, si yo no hubiera conocido al Señor, yo no estuviera sentada delante de ti, yo estuviera muerta. Así que literalmente te puedo decir que mi fe fue la que me salvó a gritarle, a clamarle a Dios que era una emergencia. Porque si uno no conoce de Dios, entonces, ¿cómo uno puede llamar a alguien que te ayude? Entonces, la fe para mí es muy importante y no podemos perder la fe. Podemos perderlo todo, pero la fe y la esperanza en Dios y creer en Dios es lo último y lo que nunca se debe de perder. Así que la fe es muy importante. ¿Y cuál es el sueño que está por cumplirse en la vida de Mabel Molina? El sueño me gustaría llegar hasta donde Dios me lleve. No sé dónde Él quiere llevarme. Mi sueño es el sueño de Dios, literalmente. Lo que Él quiere hacer conmigo. Si tengo que hacer más videos para Él, más música para Él, si es en el televisor, si es en películas, en series, lo que Él quiera para yo poder usar esos talentos para decir al mundo, hey, wake up, necesitamos creer en Dios porque Él está cerca. Entonces ese es mi gran anhelo, mi gran sueño, right? Estoy en el negocio de salvar almas con Él. Quiero salvar muchas almas para Cristo. So, that's my goal. ¿Qué es lo que más disfrutas de la música? Oh, the beat, me encanta, el beat. Lo tengo con la música en la sangre. Oigo la música and I just want to dance. Quiero bailar. Me gusta muchísimo oír las baterías. Las baterías, el violín, la guitarra, el piano. Es que me encanta. I love music. Me encanta cantar. So, lo tengo dentro. Es muy difícil para mí decirte específicamente qué es lo que más me gusta. Everything. Lo podemos sentir, yeah. Y lo podemos disfrutar contigo, perdón, porque obviamente cantas precioso y el mensaje es maravilloso, transformador de vida. Amen. Yeah, I'm using my talent for him. Estoy hablando Spanglish. Estoy usando mi talento para él. Tú sabes, lo que él me dio, se lo quiero devolver. Y con eso poder ayudar a donde Dios me deje ayudar, la gente que quiera escuchar, que son bendecidos, como dice la palabra. Así que escuchen de corazón que las canciones de verdad salvan. ¿A dónde te gustaría viajar? Un lugar a donde Dios todavía no te ha llevado. Ajá. Pero ¿qué puerta te gustaría? ¿Qué país? Yo creo que sería Israel. De verdad, que es un sueño que tengo de pisar donde Cristo pisó, de sentir su presencia, porque mucha gente dice, wow, yo no quería regresar. Sentí tanta presencia del Señor que no me quería ir de ahí, quería siempre estar ahí. Y yo dije, wow, yo quiero sentir eso. Yo he sentido a Dios aquí, claro, pero yo he querido sentir más fuerte eso. Y también, al final, Cuba, porque nunca he ido a Cuba. Tengo la sangre cubana y hablo como ellos, como ellos y luzco como ellos, pero nunca he ido y quisiera conocer esa sangre mía, ese pedazo mío que nunca he podido ir. Así que esos son los lugares que tengo en mente, en mi corazón. Yo sé que Dios, obviamente, te va a dar esa oportunidad. Amen. De que pises la Tierra Santa. Yo he pisado 3 veces. Oh my gosh. Nunca es suficiente. Wow. Y también he ido a mi país natal, Cuba, de misiones. Qué y lindo. De visita, porque obviamente tenemos familia allá. Y es muy lindo, es muy lindo. Wow. Ir a Cuba es como ir a un tiempo que se ha quedado suspendido. Yeah. Y es algo que no puedo explicar si no vas allí y experimentas. Exactly. Tú mismo. Yeah. Eso sí quisiera ir, de verdad, si Dios me lo permite. Definitivamente, porque Dios está acá, Mabel, con nosotras. Amen. Y está escuchando tu corazón. Amen. Y lo que más quiere el Señor es hacer a sus hijos felices. Amen. ¿Qué Yo lo tal creo. Que Dios abre esa puerta para que tú puedas ministrar en Cuba? Amén, eso me gustaría. Me gustaría ir allá y conocer la sangre de uno, la patria de uno. Imagínate, mi padre me ha hablado toda la vida de Cuba y no sé nada de eso, no sé nada de allá y quisiera conocer a mis raíces, tú sabes, de dónde vine. ¿Qué otra parte del ministerio te gustaría ejercer o estás ejerciendo en estos momentos aparte del cántico? Aparte del cántico, me gusta ministrar, me gusta predicar, hablarle a las personas de Cristo y orar por ellas. Me gusta que si tengo que ir a una iglesia, el que me diga, ora por mí, necesito esto, vamos a orar. Me gusta ayudar a las personas, de verdad. Eso es lo que más me gusta del ministerio, ayudar. Siendo una mujer joven,
Ay, gracias. ¿Te gustaría implementar en los jóvenes lo que es las buenas nuevas? Claro que sí. ¿Cómo Dios puede obrar en sus vidas? ¿Qué es lo que más te apasiona de la administración? Me da risa que me preguntes eso, pero a la vez no, porque Dios trabaja así. Mi llamado es también en los jóvenes, trabajar con los jóvenes. Me acuerdo que un día entré a una iglesia cristiana y el profeta que estaba ahí tuvo que parar lo que él estaba hablando y me dijo, ven para que adelante. Y le dijo a todos los jóvenes, párense todos ahí en fila. Y yo dije, ay, qué cosa más rara, nunca me había pasado algo así. Y me dice, tú, ven para acá. Y yo le dije, ok, fui de obediencia. Y me dijo, tú naciste para él, para ella, para él, para ella, para él. Y yo me quedé impactada. Y yo dije, ¿yo cómo voy a nacer yo para ayudar a esta gente si no me puedo ayudar yo misma con la depresión y todo lo que estoy pasando? Pero ahora es cuando yo me estoy dando cuenta que es que el Señor va a trabajar en esa área también con los jóvenes, por lo que yo pasé de joven, los rechazos, los golpes, los divorcios, también en los matrimonios. Y es como una confirmación de parte del Señor que me estás diciendo de los jóvenes. Sí, me encantaría, si es mi llamado hacerlo, claro que sí, porque son la próxima generación, necesitan tener a Cristo en su corazón. Esto es lo que hace el Señor. Amen. Esto es más que una entrevista. Yes. Esto es un tiempo con mi hermana en Cristo. Amen. Con todos ustedes que estamos aquí compartiendo y celebrando esta etapa de Mabel, porque es algo tan bonito que el Señor les da la oportunidad a todos. Yes. Ser partícipe de lo que Dios está haciendo en tu vida. Ahora vamos a hablar del Salmo 91. Salmo 91 fue una de las primeras, no, fue la primera canción que yo escribí, creo que fue en el 2017, no lo escribí, fue una señora que ella se llama Shanna Towler, ella tiene una, no sé si han oído de ella. Claro, sí. Un music school que se llama Forever Music. Y entonces una tía política mía me dijo, dice el Señor que quiere que escribas una canción de Salmo 91. Pero no me atreví a hacerlo porque tenía miedo a equivocarme. Entonces le hablé a ella y ella me dijo, ok, yo te la escribo. Y escribió Salmo 91 y dice que el Señor le dijo, tienes que empezar con ángeles y tienes que terminar con ángeles. Y así mismo es la canción, empieza con ángeles y termina con ángeles. So, wow, qué maravilloso. Shanna, si estás viendo este programa, yo espero que sí, te mando un saludo, un abrazo. Yo sí la conozco, cómo no. Ella es muy linda, yeah, muy talentosa. Nice. Very nice lady she is. Amén. La bendecimos acá en el programa. Mm. Ahora, cuéntanos un poquito sobre qué es lo que tienes preparado para este año, las producciones, si vas a crear más canciones. ¿Qué es lo que está ahora en estos momentos en tus planes ministeriales musicales? En mis planes está mucho enfoque en Cristo viene pronto. En mi mente quiero como hacer o tratar de que ser un avivamiento. Estoy orando para que el Señor me ayude mucho en eso. Quiero que tener la attention, how do you say that? La atención. Ajá, quiero agarrar la atención de los jóvenes, agarrar las atenciones de las personas que están distraídas con los dolores del mundo, con los problemas del mundo, que se enfoquen en la música de la palabra de Dios. Entonces, es lo que estoy tratando de hacer ahora. Escribí una canción ahora, pero no estoy muy segura en ella. Y estoy tratando de ver cómo puedo hacer para escribir más canciones, para hacer mi segundo álbum, si Dios me lo permite. Pero quiero hacer más atención, quiero agarrar más atención del público, hacer música más moderna, como mi esposo y yo hemos hablado. Tienes que hacer música, Mabel, que toque las personas, que te pases el día entero con eso en la cabeza y tú dices, ay, esto no se me quita, pero tiene ese mensaje ahí de Dios, de restauración, de poder, de que yo vengo. Olvídate del mundo, mírame a mí. Es lo que yo tengo enfocado ahora para el próximo disco. Definitivamente que lo vas a lograr. Amén. Yo porque ya eso está en los planes de Dios y ya es algo que está y mora en ti. Así que esas cosas, amén, hasta que no las logres, no vas a parar. No voy a parar. De verdad que no. Así que vamos a esperarlo muy pronto. Amén, claro que sí. De Mabel. Mabel, yo quisiera que tuvieras la opción de orar por la audiencia o de traer un mensaje. Ok, entonces voy a orar. Vamos a orar entonces para que todos los que estén escuchando puedan sentir la presencia del Señor y puedan arrepentirse o salir del problema que están ahora o de la situación que estamos viviendo, que Dios le dé fuerza a cada uno de ustedes. Así que vamos a orar.
Padre celestial que estás en los cielos, mi Dios, santificado sea tu nombre. Te pedimos, mi Dios, que escuches esta oración. Te pedimos, Espíritu Santo, que te metas en los corazones de todas las personas que están viendo este show, este canal de televisión o de radio, Señor, que tú estés con cada uno de las personas que están pasando una necesidad bien difícil, mi Dios. Están pasando divorcios, de enfermedades, han perdido un ser querido, mi Dios. Están pensando en este momento quitarse la vida, mi Dios. Te pedimos que entres en sus corazones, en su cabeza, Señor, en sus sentimientos, en sus tuétanos, mi Dios, en sus músculos, en sus células, y que le expliques, Señor, y que toques todo su cuerpo para que puedan entender, mi Dios, que tú eres el que salva, que tú no quitas las vidas, Señor, que eso lo hace el enemigo, que les quites todo tipo de pensamiento de mal, Señor, y que le pongas pensamientos de bien en su cuerpo, en su cabeza, en su mundo espiritual, en sus emociones, Señor, que tú seas que controle a cada una de estas personas que está viendo este televisor ahora, Señor, y que tú los llenes de fe, de una fe sobrenatural, Señor, que abunda todo entendimiento. Y como dice tu palabra, Señor, en Jeremías 29:11, Señor, que tú das, tú tienes pensamientos de bien para cada uno de nosotros y no pensamientos de mal, Señor. Así que te pido, por favor, que esto sea un instrumento que puedas usar, Señor, para llegar hasta donde tú puedas, hasta donde tú quieras, Señor, para poder salvar a cada una de las personas que están viendo este canal de televisor o de radio, Señor. Señor, yo te pido en el nombre de Jesús que tú, por favor, bendigas la radio OVM, Señor, y que puedas ayudar a todos los que están aquí, mi Dios, para que sigan de instrumento tuyo, Señor, y puedan llegar a todas las vidas que tú quieras que lleguen, Señor. Bello, gracias, Mabel. La verdad que es una oración poderosa y yo sé que ha tocado y tocará a muchas vidas. Yo lo creo. Mabel, hay algo que yo no te he preguntado, pero está en tu corazón compartir con nosotros. Sí, lo que quiero dejarles saber a ustedes es que esta canción no es para mi fama, no es para mi gloria, es para la gloria del Señor, y que en el talento que el Señor me ha dado a mí, que sea útil para ustedes, y que cuando escuchen estas canciones, no solamente escuchen la música, que sí está bella, a mí me encanta y hasta a mí me ministra, pero que escuchen el mensaje, que escuchen las palabras poderosas que pueda llegar a su corazón. Y yo deseo, y yo siempre estoy orando, y mi familia también, estamos orando para que estas canciones cambien su vida, cambien su manera de pensar y cambien su depresión a gozo, como dice la palabra, y que haya una esperanza dentro de todos ustedes para saber que Dios salva y Dios lo ama. Así que ese es el mensaje que quiero dejar. Mabel, gracias por habernos acompañado. Qué lindo compartir este espacio contigo, este programa con la audiencia. Preciosa música, eres bella, por dentro, por fuera, todo podemos verlo. Muy linda, te deseamos lo mejor. Aquí tienes tu casa. Amen. Aquí puedes venir cuando tú quieras, vamos a estar apoyando tu música cada vez que saque un tema nuevo, que yo no me entere que no quieres venir aquí al programa para compartir con nosotros. Yo sé que estás ocupadita, estás trabajando con una persona que yo admiro, que yo aprecio, quiero mucho, Betty Mesa. Yeah. Y yo sé que te va a tener muy ocupadita. Sí, sí, pero me tiene trabajando. Le dices a Betty, Betty, dame un espacio para estar con Elaine. I need to go back with Elaine, yes. They're great. De verdad que es un honor otra vez para mí. Primero, gracias a Dios que me escogió a mí de tantas personas estar aquí contigo. Y de verdad que es una bendición. Siento que esto es una conexión divina, de verdad. Definitivamente que lo es. Y yo me siento igual. Amen. Muchísimas gracias a ustedes por habernos acompañado. Nos vemos en la próxima edición de este bello programa, Tu Conexión, aquí y ahora. Hemos presentado tu programa, Tu Conexión, aquí y ahora. El próximo jueves a las 8 de la noche será nuestra próxima cita por OBN Radio.